Regresamos de nuevo con todos ustedes y acompañados estamos en Platón del Teniente de Alcaldesa de Turismo, Bruno García. Muchísimas gracias por venir, Bruno. Buenas noches. Muy buenas noches. Hemos estado repasando un poco el enfoque eh, del nuevo año en materia turística del Ayuntamiento de Cádiz y adelantábamos que bueno, que acabamos de clausurar prácticamente la fiesta grande, oficialmente, la fiesta grande de Cádiz, el Carnaval Gaditano, que era el primer planteamiento que se hacía en ese calendario que se ha diseñado para, para especializar la oferta mes a mes en la en la ciudad de Cádiz. Mencionábamos esa lucha contra la estacionalidad en la que trabaja. ...el Ayuntamiento gaditano y de momento... Este primer palo... Eh, esta primera carta de la, de la baraja, ¿cómo ha resultado turísticamente? Pues sí, como habéis explicado, pues este año nosotros desde el Ayuntamiento lo que queremos es promocionar la ciudad, eh, pues todo el año, ¿no? Ese, ese, ese es un poco el eslogan que habéis todo el año. Intentando resaltar todos aquellos atractivos que tiene la ciudad. ...que son muchos y, y bueno, cada mes se lo vamos a dedicar... ...a un tema en especial, sin descuidar... ...todos los que tiene la ciudad... ...pero vamos a resaltar, por decirlo así... ...cada mes un tema especial, ¿no? efectivamente el mes de febrero... ...era el, bueno, el mes del, de, de carnaval en este caso... ...el calendario hacía que el carnaval estuviese... Eh, ...muy dentro de, de, de febrero y a partir de ahí... ...pues bueno, ha sido yo creo que una experiencia buena... ...un muy buen carnaval, yo creo que además el clima ha ayudado... ...que es muy importante también para estas cosas... ...para el, para el carnaval en este caso y bueno... Sin bueno, pues sin duda yo creo que ha sido un carnaval bueno para la ciudad y también que nos ha dado eh, digamos, ingresos para la ciudad porque hay que verlo desde el punto de vista lógicamente económico por supuesto del, desde el punto de vista cultural porque al final no deja de ser una expresión eh, de la ciudad de cádiz una expresión cultural pero, pero también una promoción ¿no? total. yo creo que en este sentido ha cumplido el, el carnaval con los, con los objetivos con, que, que se marcan ¿no? y desde luego es que la fiesta de cádiz sea una fiesta grande y también turística. ¿no? Eh, desde el punto de vista de ocupación hotelera, bueno, pues se, se han superado ligeramente las previsiones que, que se habían planteado a, eh, de cara a los dos fines de semana, mucho más exitoso como si, viene siendo habitual en los últimos años, el primer fin de semana de carnaval y un poquito menos en la en el segundo fin de semana, que es un poquito más local, si, si se puede decir de, de esta forma. ¿no? Sí, hemos cumplido con, lo, con los objetivos que se tenían en el sentido de, que el primer de bueno pues que lo, las previsiones al final. Eh, han, han sido positivas en, en su ejecución. al final se, se, se llenaron los hoteles el primer fin de semana como decía y la, el resto pues han sido ocupaciones eh, yo creo que bastante notables ¿no? en este sentido bueno, pues eh, se mantienen los niveles de otros años que, que bueno, teniendo en cuenta el contexto económico tan difícil en el que estamos viviendo, pues no cabe duda que es una buena noticia. ¿no? En materia turística eh, vamos ya, eh, pasamos febrero, entramos en el mes de marzo y como adelantábamos se van a ir sucediendo una serie de paquetes especiales de oferta turística de activos que ya existen en la ciudad. Eh, ...pero se considera que se les puede sacar... ...bastante más partido ¿no?... ...¿de qué forma se ha planteado? Sí, esa es la idea... ...la idea es que todos los meses resaltemos algún concepto... ...algunas ofertas que, que digamos que la ofreza tiene... ...la, la ciudad tiene como, como tal... ...y bueno pues vamos a resaltarla, destacarla... E ...insisto sin descuidar... ...pues todo lo que ofrece de forma permanente todo el año ¿no? ...pero por ejemplo el mes de marzo... ...lo vamos a dedicar a la constitución... ...el concepto eh, histórico de la constitución... ...y todo lo que se referente... Eh, ...en relación al Oratorio de San Felipe Neri... ...a todo lo que es eh, el momento tan importante y también la Semana Santa porque como sabéis a final de, de marzo también la Semana Santa tiene lugar a partir de ahí el mes de abril por ejemplo vamos a dedicar a los eh, museos a los espacios culturales que tiene la ciudad que están absolutamente preparadas para, para tener una oferta muy atractiva a partir del mes de, mes de abril el mes de mayo será un mes muy bonito con las fortificaciones y, la, y los miradores de Cádiz vamos a, a explicarle a nivel bueno a todos los visitantes que potencialmente visitantes que podamos de la, de la zona a nivel nacional y regional que Cádiz tiene una, 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 una oferta muy importante en lo que se refiere a fortificaciones y, y miradores. El mes de eh, junio será el mes de la vela, el mes del mar, el mes de julio será el flamenco, ocio en agosto, bueno y así iremos creciendo. El, en octubre tenemos el patrimonio eh, religioso también, en noviembre tendremos en este caso... El, el mes de la gastronomía, haremos cosas en el mercado, vamos a hacer cosas de rutas gastronómicas. Bueno, vamos a ir todos los meses generando actividades, generando. Y eso nos va a obligar además al ayuntamiento y a toda la oferta turística a ir actualizando las ofertas, a ir actualizando los contenidos. Y bueno, yo creo que va a ser un, un año bastante dinámico porque además necesitamos generar y explicarle, sobre todo, a todos los que puedan venir a la ciudad que somos una ciudad atractiva y lo somos durante todo el año. Se puede decir que la, la, en, en materia de carnaval y en materia de oferta turística eh, este mes de febrero, se puede decir que las redes sociales este año han contribuido también. ...especialmente a, a llamar más la atención... ...sobre el atractivo de la fiesta. Sin duda, sin duda, Los, las nuevas tecnologías... ...están teniendo ahora un papel fundamental... ...en la promoción, pero también en el, en el desarrollo... ¿no? ...y en este caso, pues esta, en este carnaval... ...hemos tenido la oportunidad, tanto de poner en marcha... ...como sabéis, hace unos meses, hace un mes prácticamente... El, ...la que sería la página web eh, nueva... ...que lo hicimos a final de, de diciembre... ...la página cadiz.es, donde también tenía... Un, ...una parte muy importante, la parte de, en este caso... ...de carnaval, y las aplicación, de aplicaciones, tanto del, de... Bueno, de de, de, ...de móvil que hemos utilizado y que nos ha, dado, nos ha permitido llegar a bueno prácticamente 125.000 personas. ¿no? Por tanto, eh, bueno, eh, vamos generando contenido, vamos generando también difusión. ¿no? Y a través siempre de las nuevas tecnologías, también Twitter, a través de Facebook, la verdad es que estamos siendo muy activos, porque además eso con muy poco coste económico nos permite llegar muy lejos. ¿no? Eh, me ha llamado mucho la atención especialmente yo he estado estuve unos días trabajando en la feria internacional de, del turismo recabando información en madrid y directamente a, eh, allí eh, me han preguntado eh, por eh, temas relacionados con la fiesta gente que utilizaba la nueva aplicación a través de, de iphone y android por el tema del carnaval eh, me ha llamado especialmente la atención porque ha sido gente de, de andalucía y de fuera de andalucía Sí, sí. La verdad es que el Carnaval es un reclamo turístico de primer nivel y eso, eh, por eso le dedicamos inversión porque cre creemos que esa inversión genera también. ...insisto, expresión cultural de, uno, de, un, de una ciudad como la de Cádiz... ...pero también un ingreso económico, ¿no?... ...y, y realmente eh, lo está haciendo... Eh, ...no cabe duda que el consumo ha caído... ...lo que se refiere, bueno, a, a cantidades... ...pero sigue habiendo un importante ingreso en la ciudad... ...insisto, durante este tiempo y además, ...de forma muy bien repartida... ...porque como sabéis el carnaval... ...pues está extendido, no solo ya en la viña... ...sino también en el Pópulo durante la uh -huh. semana... ...en el Mentidero también... ...en todo lo que es la zona de la calle... ...bueno, se está moviendo por bastante sitios, ...incluso también eh, en Muñoz Arení y también en el Segundo Aguada, en lo que sería en Estramuro. ¿no? Realmente está haciendo que ese, todo lo que es la parte de la cabalgata, eso de ese día, hace también que haya un impacto económico muy importante en la avenida. Realmente está generando actividad económica y la promoción también, es muy importante, eh, lo has dicho gente de Andalucía, pero, pero muchísima gente de fuera de España. ¿no? Eh, hemos tenido, por ejemplo, con esa relación muy cercana que tenemos con Montevideo, pues muchísimos usuarios en la página web y muchísimos usuarios en las aplicaciones de gente de Montevideo. Es cierto que este año el, el, el nuestro peonero era, era, era de Uruguay y eso ha generado también mucha difusión. El, cabán, el carnaval es un ingreso muy importante económico para la ciudad, pero también es una promoción. Eh, importantísima también del nombre de la ciudad de Cádiz y del concepto de Cádiz. En materia de nuevas tecnologías se ha demostrado también eh, el interés por un instrumento eh, eh, que, que va a utilizar, que está utilizando toda la red de ciudades turísticas iberoamericanas y que ha puesto en marcha precisamente el Ayuntamiento de Cádiz. La web oficial de la red de ciudades turísticas iberoamericanas eh, la gestiona el Ayuntamiento de Cádiz. Y ha suscitado bastante interés en el último encuentro eh, anual que se ha celebrado este año en Madrid, coincidiendo con, con Fitur. Además, eh, las ciudades eh, participantes y, y que han participado también en este, en este encuentro demandaban participación, o sea, demandaban, eh, se proponían para, para aportar incluso webmaster que... Que, que sumaran contenidos. Eh, Esa es la idea. La verdad es que hemos creado una página web donde cada ciudad puede enseñar lo que tiene y lo puede hacer en ese nivel iberoamericano. La verdad es que es una oportunidad que tenemos nuestra de poder explicar qué es Cádiz en Iberoamérica. Claro, eso funciona si tienes unos buenos socios, si tienes unos buenos aliados y en este caso pues eh, ciudades como Buenos Aires, ciudades como Montevideo, Cartagena de India. ...la última que se ha incorporado en esta reunión... ...como ha sido Bogotá, que también con un perfil... ...si nosotros somos capaces de convencerle... ...y de hecho están convencidos... ...de que promocionen esta página web... ...en sus lugares de origen... ...nosotros estaremos promocionando Cádiz... Eh, uh -huh. ...fuera de Cádiz... ...y eso es la idea y el concepto... ...en la medida en que cada ciudad promocione la web... ...pues va a generar movimiento... ...y difusión en todo Iberoamericana... ...ese es el compromiso que hemos adquirido... ...ciudades de ese tipo como hemos dicho... ...y otras tantas que van a hacer promoción de esa página y por tanto promocionaremos Cádiz en esto, con muy poco coste, porque al final lo único que estamos haciendo es una página web y el instrumento además para comunicarnos entre nosotros evidentemente es Internet. Por tanto, muy poco coste y mucha difusión. ¿no? Eh, veíamos también cómo estaban interesadas algunas ciudades en, en importar eh, este, lo que han llamado modelo Cádiz, que es esa vía de comunicación directa que desgraciadamente estos carnavales hemos visto que ha sufrido un daño complicado, que se tiene que reparar. Esa pantalla que está en, en San Juan de Dios, en la plaza del ayuntamiento, y que conecta eh, en directo con, con una plaza muy importante en Cartagena de Indias, una plaza muy céntrica, eh, estaban interesados en que en sus ciudades se conectara también eh, sumando... Eh, ese, ese hilo directo ciudadano a ciudadano, ¿no? porque lo utilizan turistas y lo utilizan ciudadanos de la, de la propia ciudad. ¿no? Sí, la verdad es que en el futuro hemos tenido la oportunidad de que varias ciudades, una especialmente que se llama Oaxaca de México, pues ha tenido mucho interés en el. En el ...en el proyecto, han venido varias ciudades... ...que nos han preguntado por él... ...bueno, porque la verdad es que te permite conseguir dos cosas... ...una, promoción de la ciudad en la otra... ...nosotros ahora mismo, en la de Cartagena de Indias... ...hay un, digamos, un, un espacio, ese MUPI en este caso... Eh, ...se está proyectando en las horas que no hay... Eh, que no hay conversación entre Cartagena y Cádiz se está proyectando en la ciudad de Cádiz y toda la oferta turística. ¿no? Ese es un poco el, el concepto. Eh, comunicación es una puerta abierta a iberoamérica y en este caso la experiencia de Cartagena y de Cádiz eh, en esa puerta que tenemos puesta de Iberoamérica, en San Juan de Dios y también en, en Cartagena, pues hace que la relación sea más cercana. Es cierto que también ha habido, eh, bueno, en este, hemos sufrido este carnaval, la verdad es que ha sido un carnaval prácticamente sin incidentes, sin incidentes graves, pero sí es verdad que, 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 bueno, pues que se movió la parte donde, se, el altavoz donde se habla y lo estamos sustituyendo ahora, lo estamos en este caso eh, poniendo nosotros ahora. En este sentido, el resultado ha sido muy bueno y estamos, bueno, están interesados en ver si eso se puede hacer con otras ciudades. Ha servido como prueba de piloto y lo estamos valorando de cara al futuro, porque no deja de ser, insisto, un instrumento de difusión de Cádiz en Iberoamérica. Algo importante porque nosotros nos estamos centrando, evidentemente, en el turismo nacional, eh, europeo, pero debemos también tener una puerta abierta siempre Iberoamérica y siempre debemos tener esa promoción porque Cádiz está muy bien vista. En, ...en Iberoamérica y sobre todo... ...después de un año como el CAE 2012... ...donde la ciudad de Cádiz ha estado presente... ...en pues la cumbre de jefes de Estado y en otros momentos... ...en la vida de, del mundo iberoamericano". ¿no? Un año en el que además se eh, ha repercutido... ...en datos oficiales registrados... ...en las oficinas de turismo del Ayuntamiento... ...se, se ha quedado reflejado como un, un aumento... ...muy destacado de visitantes a lo largo de todo el año... ...visitantes de gente de a pie... Y, y gente de las delegaciones eh, de países iberoamericanos que han venido a trabajar en distintos encuentros, distintas convocatorias a lo largo de, de todo el año. Así es, nosotros en este, este último año hemos aumentado el, el, el número de personas atendidas, que es el número real que nosotros damos y que atendemos en un mínimo de, de dos, tres idiomas, de, de, de tres idiomas en este caso, atendemos atendido a 334.000 personas. Personas que han, han recibido esa atención con la CU de calidad, en el sentido que es con una serie de garantías a la hora de poder dar esa información, de un nivel de calidad exigido. Y es un número que, hay, que ha crecido, insisto, un 20%. Yo creo que ese es solo el número, insisto, de personas atendidas. Hay que, eso habría que ampliar a todas las personas que han venido a la ciudad de Cádiz y que no han sido atendidas a la oficina de turismo. Pero evidentemente nos daría un número bastante más amplio porque no todas las personas, evidentemente, van a la oficina pero sí nos da una idea del importante número de personas que pueden estar viendo cada año la ciudad y en este, año, en este caso, año 2012, hemos incrementado en más de un 20%. Después, independientemente, eh, las visitas que se han organizado eh, a grupos que han solicitado expresamente una visita en una determinada ruta turística de la, de la ciudad. ¿no? Sin duda, muchísimos, además a lo largo de todo el año ¿no? y sobre todo en torno al Bicentenario y ese concepto histórico también, insisto, debemos eh, seguir manteniéndolo y debemos reforzarlo, ¿no? Eh, bueno, pues todas esas personas que han venido con visitas organizadas, con, con, con paseos, sobre todo en la ruta constitucional, como decía, pues, bueno, pues han sido muy amplios y, y esa idea se tiene que mantener ¿no? y ese concepto. ¿no? Y la verdad es que yo creo que, se, que, que la evolución está siendo positiva, quedan cosas por hacer a nivel turístico, quedan dan eh, bueno, inversiones por hacer, pero, pero evidentemente ya partimos de una ciudad... Que en los últimos años ha sufrido, yo creo que un cambio positivo en lo que se refiere turismo, y la realidad es que los datos están ahí. Es cierto que estamos en un momento económico difícil, pero también es cierto que se ha hecho un trabajo bastante positivo en los últimos años y eso está dando resultados ahora. ¿no? Hemos eh, visto, hemos asistido a esa eh, entrega de certificaciones de la CU de Calidad Turística, eh, cómo renovaban las oficinas turísticas de la Avenida José León de Carranza y del de Paseo de Canalejas, y cómo se estrenaba en, esta, en este sello de, de calidad la nueva oficina de, de la caleta. Eh, ¿Por qué el empeño del Ayuntamiento en, que, en, en obtener esta certificación? Porque esto exige trabajo extra para todo el mundo. ¿no? Sí, lo que nos exige sobre todo es una garantía. Es una garantía para de cara al visitante. ¿no? Para, tenemos que garantizar que hay un servicio de calidad. Y en este caso eso es lo que hace... Eh, lo que te exige en este caso la CU de calidad. Y bueno, nosotros lo que a, asumimos ese compromiso de garantía y de calidad... y por eso bueno, hacemos este esfuerzo y, esta, y nos obligamos en determinadas materias a ofrecer ese servicio. Así como creemos que debemos hacerlo, también hay que dar la enhorabuena a otras empresas de Cádiz, como por ejemplo el Cádiz Espada Plaza, el hotel, que también ha obtenido esta Q de calidad, así como por ejemplo la, la Marea que también ha recibido su Q de calidad. Yo creo que es un camino, el camino de certificar el servicio. Y en este sentido hemos recibido en este año como novedad la caleta, pero hemos reforzado. Eh, lo que sería el Canalejas como, punto, como centro de rece rece recepción de turistas y la entrada de Cádiz en Cortadura, donde tenemos también otra oficina. Por tanto, garantizamos garantías y servicios. ¿no? Son dos años eh, de margen los que se puede, se puede tener la Q de calidad sin tener que renovarla. Después de los dos años hay que volver a pasar otra vez eh, unas pruebas para certificar que las condiciones que se exigen se, se permanecen en el servicio o en, la, en el establecimiento que corresponda. en el caso de la playa de la caleta eh, ha tocado en 2013 volver a tener la certificación pero la victoria por ejemplo la está todavía dentro de ese, de ese plazo la mantienen ¿no? así es bueno la idea es ir renovando e ir eh, bueno pues con, actualizando digamos todos los servicios que damos y mejorándolos cada día no en el caso Evidentemente, de, de, de bueno, de la oficina de turismo, un ejemplo para que los ciudadanos lo sepan es el tema de los idiomas, ¿no? Donde tenemos un mínimo de idiomas exigidos y en este caso lo cumplimos en todo momento. Una persona que llegue, pues, puede recibir una, una atención en, en el idioma, en un mínimo de idiomas, está el español, por supuesto, el inglés y un tercero, ¿no? En ese sentido, siempre tenemos ese, esa, esa idea, porque creemos que debemos hacerlo, creemos que, que ese servicio debemos cumplir, que cumplirlo, porque tenemos que apostar, evidentemente, por la calidad y ese es el camino, no hay otro. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias. Por venir. Eh, muy importante, señores, para que la ciudad de Cádiz haya estado eh, eh, pues al pie del cañón durante estos días de fiesta de carnaval para que los visitantes se la hayan encontrado en buenas condiciones. Eh, ...cada año, el esfuerzo del área de medio ambiente... ...del Ayuntamiento de Cádiz, eh, pues es muy especial... Eh, ...redoblando trabajo, pues para que cada mañana... ...como muy tarde a las 10 de la mañana... ...las calles de Cádiz estén en perfecto estado de revista. Finalizado el segundo fin de semana de carnaval... ...la ciudad está completamente limpia... ...para reiniciar la actividad diaria... ...los principales artífices de este logro... ...han sido las delegaciones de medio ambiente... ...limpieza y seguridad con la colaboración de otras delegaciones municipales. Esta semana también hemos tenido un dispositivo preparado, ha funcionado perfectamente, ha sido coordinado obviamente en primer lugar por la Delegación de Medio Ambiente, pero coordinado como siempre con una estrecha relación con policía, eh, con policía local. Entonces, bueno, hemos terminado eh, con los tiempos previstos, con, con la dificultad que conlleva tanta gente en la calle a unas horas y en pocas horas también llega otra, otro tipo de gente que quiere disfrutar a otras horas del carnaval. Y a las 10 de la mañana teníamos prácticamente todo, todo el casco histórico, todas las zonas donde más eh, afluencia de público hay en carnaval. La teniente de alcaldesa de medio ambiente, Paloma Bordons, ha destacado que en estos últimos días se han recogido más toneladas de residuos que en años anteriores, debido principalmente a la climatología este domingo de cobros. Ha sido un poquito más unas eh, toneladas recogidas con respecto al segundo fin de semana, con respecto a, al año pasado. Así puedo decir, por ejemplo, que este domingo había como unas 140 toneladas de... ...de basura, cuando el año anterior habían sido 136... ...más o menos, el fin de semana han sido 130 y tantas... ...el, el sábado y 140 el domingo... ...y el, año, el, el anterior fueron 110 el sábado... ...el sábado de carnaval... ...y el domingo de coros creo recordar que eran 138... ...unas cantidades así... ...con lo cual eso, la afluencia de gente... ...cualquiera que ha, que ha callejado por, por el centro... Por el casco histórico había gente por todas partes, eh, que también es uno, una de las cosas atractivas que tiene nuestra ciudad, que es una fiesta que la conoce todo el mundo. El dispositivo especial ha tenido un refuerzo en los turnos, así como en la maquinaria que ha conseguido que las calles y vías de la ciudad, principalmente del casco histórico, estuvieran en perfecto estado a partir de las 10 de la mañana. Paloma Bordón se ha hecho un balance muy positivo del trabajo durante toda la semana de estos servicios. Cualquiera que, que salía por las calles eh, podía comprobar que a las 10 de la mañana estaba, algunos en turno de noche y otros en turno de día, pero que estaba la. La, la, la mayoría o sea la mayoría la total, eh, de, totalidad de las calles del casco histórico eh, baldeadas más que otros años quiero decir que ha habido un refuerzo tanto de operarios de personal de limpieza como de maquinaria en este caso con más barredoras con una cuba más y eso nos da, no ha dado margen para poder abarcar más, más zonas baldeadas Aunque da trabajo por realizar y a partir de esta semana se volverán a reforzar los baldeos para realizar una limpieza en profundidad de toda la capital. Y además el clima que ha acompañado al carnaval en la calle también ayudará ahora con estas lluvias a mantener la ciudad en su estado original. La gastronomía y con ella el tejido hostelero de Cádiz son una de las grandes bazas de la ciudad como destino turístico. Desde el ayuntamiento se alienta el trabajo de los empresarios y se le plantean continuamente retos como rutas de tapeo. La última edición, la ruta gastronómica Cádiz-La Mar de Bueno, ha recibido el reconocimiento oficial premiando el ingenio y la labor de los empresarios del sector. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la entrega de los premios de la décima ruta gastronómica La Mar de Bueno. Con la colaboración de empresas de la capital y patrocinadores, unos 30 establecimientos han participado en esta iniciativa, que según la alcaldesa Teofila Martínez es una oportunidad más para que el sector hostelero siga ofreciendo calidad para ciudadanos y visitantes. Tenemos buenas perspectivas, pero yo creo que eh, tenemos que trabajarlo entre todos, dar los mejores servicios, como se demuestra a través de los premios de estas rutas y de la opinión de los usuarios de estas rutas. Tenemos que ir a la excelencia, tenemos que cuidar nuestros negocios, el ayuntamiento tiene que cuidar las calles, tiene que mantenerlas limpias, vosotros también tenéis que colaborar, tenemos que recoger bien las basuras, como estamos haciendo, los cartones, usar los, los puntos limpios. En esta edición se ha premiado al mejor establecimiento por votación popular que ha recaído en el restaurante Código de Barra. Además, los premios a los mejores menús de recetas gaditanas a platos compartidos y al más completo otorgado al restaurante La Pepa. También se han dado los diplomas a las mejores recetas dedicadas a la cocina de principios del siglo XIX. Este año, además, con motivo de la celebración del bicentenario, se ha incluido el homenaje a la tortilla francesa y un certamen de cócteles dedicado a la primera constitución española. Además, se ha continuado con la ruta de las papas fritas con huevo debido al éxito del pasado año. Teófila Martínez ha dado por concluido el acto anunciando que desde el consistorio se va a continuar trabajando. Para el apoyo del sector turístico y hostelero, vamos a seguir trabajando intensamente para que la ciudad no pierda comba, para que la ciudad siga siendo atractiva. Vamos a seguir trabajando en la programación eh, de ocio cultural y de cualquier otro tipo para que sigamos siendo una ciudad atractiva y eso permita que el consumo que viene de fuera en nuestra ciudad sea uno de los sosténes de vuestro negocio y, por tanto, generadores de empleo o de mantenimiento del empleo en este momento. Evidentemente que tenemos que estar dentro de otros proyectos más ambiciosos, no solamente para la ciudad, sino también para la bahía y para la provincia. Son proyectos ambiciosos que vosotros conocéis. Y que sabéis que llevamos mucho tiempo esperando, que llevan mucho tiempo diseñándose, que vosotros habéis apostado por, 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 por vuestras empresas y por, vuestra, por la gestión de vuestras empresas y de vuestro patrimonio y habéis arriesgado. Pero yo creo que pasó el 12 en el caso de la ciudad. Y ahora tiene que, estamos en el 13 y tenemos que trabajar para que el 14, el 15 y el 16 pues sigamos eh, con una capacidad de competir y de ser atractivos que nos permitan generar empleo o generar puestos de trabajo. La alcaldesa ha recordado que este año será el mes de noviembre el dedicado a la gastronomía, amén de las diferentes rutas ya establecidas durante todo el año. Iniciativas todas ellas que conforman un proyecto de ciudad con miras a la promoción turística y a la generación de riqueza y empleo. Ha sido todo. La próxima semana volvemos con más imágenes y datos que esperamos sean de su interés. Muchas gracias por estar ahí, por su confianza. Pasen una buena noche.